Buenas noches a todos en esta noche calurosísima de viernes. Está al otro lado del teléfono nuestro querido amigo y colaborador de Estado de Alarma, Carles Enrique, y su confirmado Moncloa. ¿Qué tal te encuentras, Carles? Hola, buenas noches. Lo primero, pues como dices, ya mucha calor. No sé cómo decirlo a veces, pero hasta donde no debería hacer calor, hace calor. Está pasando menos calor, parece ser. Fernando Simón, el Algarve, ¿no? Que lejos de esconderse después de esa fotografía sin mascarilla surfeando, el tipo sigue ahí paseándose tan tranquilo cuando pide al resto de España que se confine, ¿no? Sí, es lo de Fernando Simón, ya lo hemos comentado, era un tema curioso, incluso viendo su sustituta, digamos, algunos parece que lo echan de menos, porque realmente entiendes a veces por qué tenía que estar todos los días, porque que le sustituyó lo hace igual de mal o peor, con lo cual te parecía algo imposible. Pero bueno, eso es otra historia. No, lo cierto es que esto es como aquello de que cuando hay una gran crisis, quien debería, en teoría, y quien nos han vendido, que es lo más importante, no es que digamos nosotros que debería estar gestionando la crisis, no, es que nos han vendido hasta con la foto aquella con la moto, que era el héroe que necesitábamos, esa persona que ofreció un liderazgo y que estaba siempre pendiente. Pues en los peores días de los rebrotes, el señor está de vacaciones. Estas cosas, yo al final... el otro día me comentaba gente que si estaba enfadado, ¿no? Digo, no, yo al final es que uno se tiene que reír. Es muy triste, ¿eh? Pero viendo cómo se está, digamos, a utilizar palabras gruesas, descojonando este país, uno se tiene que reír, porque vamos, solo falta que de aquí 3 días Sánchez coja el Falcon y se vaya también de vacaciones.
como si no pasara nada, es decir, los ERTES, los hotelerías cerradas, los hoteles cerrados, da igual, porque esta gente, seamos sinceros, trabaja mucho y necesita vacaciones pagadas por todos, porque no puede ser este ritmo de trabajo. Indigno. Vamos a dejarlo ahí en indigno. Lo de Simón ya lo comentamos en su momento, que cuando acabó la carrera se dedicó a pulular por África porque le parecía que era mucho el trabajo que había aquí, sacarse el MIR y esas cosas, era un tema muy complicado. Prefirió hacer de ONG, que ya sabemos todos cómo funcionan en algunos países. Luego, según parece, se aburrió. Le pidió a su suegro que le colocara en Madrid y bueno, lo colocaron en Madrid y lo que siempre pasa en estas cosas. Cuando colocas un parásito, al final da igual el partido que sea quien te coloque, que al final confirma que es un parásito. Es decir, hay animales que tienen unas tendencias que no los pueden mover de por mucho que los cambien de sitio. Y el caso de Simón es claro. Es el prototipo de Jeta, pero que además no estamos viendo a ningún político de vacaciones. Solo estamos viendo a él, que debería ser la persona más ejemplar, más menos procliva a las fotos, a las vacaciones, y o sea, que si viésemos ahora fotos de políticos, estamos cansados, pero es que al único que estamos viéndole de vacaciones es a él. No, es que es lo que decimos, que es lo curioso. En teoría nos han vendido que es el personaje prácticamente único, el mando único, casi podríamos llamarle, el responsable máximo, el referente, la luz que nos hace brillar a todos. Pues se ve que se tiene que ir a hacer surfing, que se ve que es un tema súper importante en la vida de cualquier persona, y tomar el sol, relajarse, se ve que es importante aunque haya una gran crisis. Seamos enteros, un tipo es así, en una empresa privada duran 2 segundos. Es decir, imagínense cuando en una empresa privada pierdes, que en el fondo lo hemos puesto alguna vez de ejemplo, es decir, el PIB no deja de ser como la facturación de una empresa, pierdes el 40, el 50%, la mitad de tu gente está enferma, y tú, que eres el director, pues llamémosle de recursos humanos o lo que sea, de comunicación, si quieren, pues coges y te vas de vacaciones como si no pasara nada, como diciendo, que me dé descansar, que llevo mucho estrés. Oiga, señores, a ustedes les pagan para trabajar, y cuando hay un problema hay que trabajar más, no vale irse de vacaciones. Pero, en fin, es lo que decimos, un cachondeo de país, una situación esperpéntica ya. Y sobre este tema poco más podemos decir, que ya no hemos dicho de Simón, es decir, es lo que tiene. Y bueno, ¿qué te parece que Francia está recomendando vivamente a sus espectadores que no vengan a España, a Cataluña en concreto, por el rebrote? Sí, mira, es un tema de esta tarde y ha sido el primer ministro, Jean Castex, que por cierto, vamos a hacer dos especificaciones rápidas importantes. Es técnicamente es catalán, es decir, es de Prades. Quien conozca el Llenguadoc-Rosellón, es un pequeño pueblo cerca a unos 40, 50 kilómetros de Puigcerdà, al otro lado de la frontera, y de Prades-Conflent, y está casado con una catalana. Es decir, y obviamente, cuando salió en el cargo, una de las cosas curiosas es que muchos medios catalanes explicaban el catalán. Jean Castex será el nuevo primer ministro de Francia, como dando ese valor que a veces hacen aquí en Cataluña y en otros nacionalismos, de por tener un cierto origen ya darle por hecho de que uno es nacionalista o independentista en este caso. Y curiosamente ha sido él el que la frase es significativa. Ha utilizado la expresión la degradación de la situación sanitaria en Cataluña. Ojo, primer ministro de Francia, no ha hablado de que la gente no vaya al País Vasco, no ha hablado que la gente no vaya a Navarra, no ha hablado que la gente no vaya a Aragón, ha hablado que la gente no vaya a Cataluña, como dices, es decir, especificando la degradación de la situación sanitaria en Cataluña. Vamos, algunos hemos dicho por activa y por pasiva muchas veces, es decir, un tema que a lo mejor a quien nos escuche hace poco le sorprende, pero en su momento siempre habíamos hecho comparaciones entre, digamos, el nacionalismo, independentismo catalán y grupos de ultraizquierda como Podemos, y siempre comentábamos una cosa, que había una gran diferencia entre los dos. Mucha gente cree que lo único que quieren es destruir el país y crear pobreza, etcétera. La diferencia es que el independentismo catalán, y lo decimos sin ningún problema, realmente se cree en el tema, es decir, son profundamente ignorantes, es decir, vamos a decirlo de esta manera, no saben gestionar nada, son niños bien, que lo único que hacen es ir a esquiar, salir de fin de semana, etcétera, y de golpe han dicho, nuestra vida es una mierda y muy aburrida, vamos a hacernos independentistas, así de claro. Mientras que, por otro lado, la gente de Podemos tiene maldad, y lo hemos dicho alguna vez, es decir, ese pequeño matiz de tener maldad
es importante, es decir, porque algunos creemos que el independentismo, muy criticable, no tiene un fondo de mala fe, y esto mucha gente no lo va a entender, pero en el caso de la otra izquierda, algunos creemos que sí que tiene un fondo de mala fe, también de una gente desnortada que en su vida ha sabido vivir y que piensan aprovecharse de sus penas, de sus lágrimas, para conseguir algo. A diferencia del independentismo, que siempre hemos comentado que viven bien, van de fin de semana y lo que tienen es una vida aburrida. Es decir, el símil sería los de la vida aburrida, que son el independentismo, con los de la vida frustrada, que es la ultraizquierda. Y claro, ahí montamos un pitote que luego salimos por Europa, y claro, viene el primer ministro francés y no se le atrabanca la lengua para decir las cosas. La situación sanitaria en Cataluña es degradante, muy triste, vamos a decirlo claramente, que sea el primer ministro de Francia el que tenga que decir, no solo a los catalanes, sino a los españoles, que una de sus 17 comunidades tiene una degradación en la situación sanitaria. ¿Qué pasa? Que no hay nadie en este país que lo vea. Y eso es la tristeza. Porque al final aquí lo que estamos haciendo, y lo hemos contado alguna vez, lo que comentamos desde que fue ya el miércoles, sobre el tema de que a partir de la semana que viene, por ejemplo, en Galicia, la Xunta de Galicia va a pedir identificarse a la gente que venga de las, digamos, zonas más conflictivas, vamos a ponerlo así, como comunidades más conflictivas, es decir, que va a hacer un baremo dentro del propio país, del propio Estado, para definir qué comunidades están, vamos a citar las palabras del primer ministro francés, degradadas y no generan suficiente confianza a los propios ciudadanos del país para moverse dentro del país. Es decir, estamos en un disparate continuado, es decir, 17 reinos de taifas, cada uno diciendo la suya y lo peor, con el máximo responsable de la situación sanitaria, como has comentado, de vacaciones. Porque, claro, el señor sabe de vacaciones que leches le importa que nos impidan ir y venir. Y esto al final va a tener una consecuencia muy clara, que cuando están gobernando gente inmadura, como es el caso actual, a las acciones responden con reacciones. Y la reacción bilateral será, pues que seguramente llegará un día, que a lo mejor es hoy, mañana, pasado mañana, el día que sea, que Cataluña dirá, pues no recomendamos ir a Francia a los catalanes. Y será de risa y de charlotada. Y vendrá la comunidad autónoma a la que Galicia exija que la gente se identifique y de dónde va, a exigir unilateralmente lo mismo al otro. Con lo cual vamos a estar en una situación realmente esperpéntica en España. 17 reinos, cada uno a su aire, sin nadie al mando. Lo que hemos dicho alguna vez, el barco a la deriva, hundiéndose, y esto parece que no tiene muy buena solución de momento. Y sobre todo que hoy me he vuelto a hacer mi segundo test rápido. Han tardado un minuto y medio en decirme que era negativo o negativo. Todavía estoy explicando por qué no se pueden hacer test masivos a la población para saber quiénes están contagiados, que ese es el principal problema. ¿Por qué en Barajas no se hace control de temperatura? ¿Por qué está siendo un coladero? O sea, hay preguntas que el gobierno todavía ni sabe ni quiere responder. No, es que los test, mira, y es un tema que comentamos en su momento, y me acuerdo una discusión con el exministro Sebastián hace 3 meses, más o menos, o sea, al principio de los temas, donde mostraba una profunda ignorancia el personaje, donde algunos explicamos cómo se deberían hacer los test y para qué servían, es decir, y parece lamentable que han pasado 3 meses, con lo cual, obviamente, primero que los test han mejorado mucho, ya no son los de hace 3 meses, que pueden tener un cierto error, y no se ha hecho nada, es decir, la situación es que estamos yendo de cabeza, hemos acabado los últimos, no solo en Europa, sino en el mundo, pero es que vamos camino de ser la segunda ola los peores todavía. Es decir, es aquello de que alguna vez hemos puesto algún ejemplo futbolero, es decir, estamos en primera división o como le llamen ahora, en la liga, y no es que vayamos los últimos, es que hemos descendido desde hace 25 jornadas, es decir, y no hay nadie que sea capaz de asumirlo, es decir, bueno, los aplausos de Sánchez y poco más. El entrenador está surfando en Portugal. Sí, claro, es que el máximo responsable está surfeando, el otro está pendiente de que llegue a la Moncloa y le aplauden las mentiras, y el vicepresidente está más pendiente de sus casos judiciales, seamos claros, que de gobernar, porque está más pendiente de llegar a final de mes y poder pagar su casa y poder mantener su vida, vamos a decirlo así, finalmente social, a un ritmo elevado. Es decir, pues seamos sinceros, los sueldos que tiene esta gente en la vida privada no los van a conseguir nunca. Entonces, claro, el problema que tenemos es ese, es decir, que tenemos un equipo
malo, con malos jugadores, pero no debemos olvidar una cosa, y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Los políticos que tenemos son los políticos que votamos, y volvemos a insistir lo que llevamos ya meses, bueno, algunos llevamos años explicando, es decir, el problema de este país es muy simple, es el nivel bajo de educación, la cantidad de analfabetos que existe, la cantidad de analfabetos políticos brutal que existe y la cantidad de gente que es incapaz de hacer una O con un canuto. Entonces, con esos mimbres, pues salen las cestas que salen, es decir, nadie puede exigir tampoco a Simón más, porque, pues, seamos francos, tú te lees la vida de Simón y dices, por favor, pero este personaje que ha hecho en la vida, llamar a consejo amigos, parientes, familiares para colocarle y tener una vida a final de mes, un sueldo miserable o menos miserable, reírse de los muertos, es que no parece que sepan hacer otra cosa. Bueno, y por cierto, la última decisión de Stranger Things del presidente del gobierno, situar el 31 de julio la conferencia de presidentes autonómicos en San Millán de la Cogolla, a 4 horas en coche de Madrid, sin buenas conexiones, que es, ya te digo, un municipio bellísimo, un saludo a todos los riojanos que nos siguen, pero no es el sitio más a mano para organizar esa conferencia en 31 de julio, ¿no? Sí, pero bueno, es decir, es la sensación esta de, recuerden cuando decía Sánchez Castejón de que habíamos hecho las máximas reuniones con presidentes autonómicos en toda la historia de España y no sé qué, seguramente es cierto, pero hay cosas que no tienen muchos... Perdón, hay cosas que no tienen mucho sentido. Y bueno, y lo de Sánchez Castejón con los presidentes autonómicos, vamos a ver más de una rebelión de algún presidente que empieza a no estar de acuerdo con la situación. Y algunos, sobre todo, vamos a decirlo así, claro, que se siente respaldado por los votos. Y la gente cuando se siente respaldado con los votos y por la y por, digamos, su población, se enfortece mucho y no le extraña a alguno que alguno saque su genio y se empiece a complicar el tema internamente. Sí, sí. ¿Y qué novedades me traes del equipo Zulú? ¿Cómo está el ambiente en Palacio? Bueno, se nota que estamos en vacaciones, es decir, hay, todo es un poco colateral, es decir, sí que es cierto que una de las cosas que avanzamos en su momento, que, digamos, una operación, por llamarle finamente, contra Pablo Iglesias, pues ya estaba en marcha, que todo iba a ser pim, pam, pam, y hoy, por ejemplo, nos hemos, no sé si la palabra es sorprendido, pero dentro de las críticas a las palabras de Pablo Iglesias sobre que no se debía pactar con Ciudadanos, pues ha aparecido Alberto Garzón. Es decir, el hombre que no tiene personalidad, el hombre que no tiene partido, el hombre al que no sigue nadie, el hombre que se juntó con Pablo Iglesias para intentar sacar un cargo de ministro y rentabilizar su posición, pues parece que empieza a darse cuenta de que Podemos también se hunde. Y se ha sumado a las críticas, algunos desconocemos por qué, porque tenemos claro que tiene menos madera de líder que vamos, que Montero, la madre de los hijos de Iglesias. Es decir... Pero ha criticado a Iglesias, lo cual quiere decir de que las cosas empiezan a, dentro de ese conjunto de gente extraña que hemos dicho alguna vez, no empiezan tampoco a tener las cosas muy claras sobre su futuro. Recordemos que ya no fue ni hace unos días que Yolanda Díaz empezaba a posicionarse en pos, digamos, de un asalto al poder contra Pablo Iglesias. Algunos también pensamos que de risa, porque, seamos sinceros, ¿quién es Yolanda Díaz? Tampoco es nadie. Y hemos dicho por pasiva que el error de muchos es creerse que Podemos es un partido. Perdón, Podemos es la versión Ceausescu a la española, un matrimonio que se ha alzado con el poder y que el día que no estén desaparece. ¿Quién se acuerda del Partido Comunista en Rumanía? Nadie. Nadie, desaparecen, esperemos que no con un fin como aquel, porque las cosas aquí somos más serios y más responsables, pero al final el tema es ese, en el momento que desaparezca Pablo Iglesias, el partido desaparecerá, y parece mentira que algunos de sus líderes sean tan sumamente inconscientes o tan sumamente poco inteligentes para pensar de intentar desvincularse, entre comillas, de su líder amado, porque no van a ningún lado sin él, es decir, Garzón nunca hubiera sido ministro, Díaz nunca hubiera sido ministro. Vamos, estos por no tener no tendrán ni puerta giratoria para entendernos, es decir, porque nadie va a querer a personajes de este estilo que no han demostrado nada, por no decir que han demostrado ser miserables, no han demostrado nada, nadie los va a querer a su vera. Entonces, claro, es un tema que cada día se va encendiendo más, y lo hemos comentado, de que el tema de Iglesias irá subiendo, 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 y... En
cualquier momento puede saltar cualquier cosa. Es decir, lo que está claro es que dentro de la Moncloa la incomodidad con Pablo Iglesias cada vez es más manifiesta. Se han ido filtrando cosas sobre las críticas, por ejemplo, a la Casa Real, etcétera, etcétera, que no gustan al rey emérito, aunque algunos compartan el fondo, pero no les acaba de convencer las formas, porque lo hemos dicho alguna vez, y lo comentó el otro día, fue Sandra Golpe de Antena 3, que Pablo Iglesias parece que no está todavía, no ha entendido que es vicepresidente de un gobierno, no es un tertuliano, como dijo ella. Y claro, ser tertuliano te permite la virtud de decir lo que te dé la gana a veces, pero ser presidente del gobierno, vicepresidente del gobierno, te exige ser responsable y ser consciente de que de tu opinión dependen muchas cosas. Es decir, y es aquello que hemos dicho, cuando llegas a ciertos cargos o tienes cierto talante de Estado, que no lo tiene Pablo Iglesias, o mejor, perdón, dediques a otra cosa, pero no a esto. Por cierto, ¿no te sorprendió que ayer El Mundo fuese en portada con un tema que ya se conoce hace 3 años, que Pablo Iglesias, su productora, fue financiada con 9,3 millones de euros por el régimen iraní que guarda homosexuales y la pida a mujeres? Pero es curioso cómo volvió a salir, la información era idéntica, y eso quiere decir que hay un evidente interés de alguien en destrozar ahora a Pablo Iglesias, que no sé si es el Estado, pero está claro que me gustaría saber si OK Diario sacó esa noticia 3 años atrás y ahora la misma noticia, si ha avanzado algo, Carlos. Sí, no, pero esto es algo que hemos comentado a veces también de la prensa, es decir, no es lo mismo que nosotros, por ejemplo, vamos por el ejemplo, y no es por tirarnos ni flores ni al revés, ni quitarnos méritos, es decir, que nosotros hayamos explicado que la clave son las tarjetas de Pablo Iglesias, los números, quién las paga, no ha salido en ningún medio. A lo mejor sale de aquí un año, a lo mejor sale de aquí 6 meses, a lo mejor sale de aquí 7 meses, no tenemos, digamos, la prestancia que puede tener un medio como, vamos a decirlo claro, El Mundo, El País. Yo que Diario en su momento tampoco la tenía, no vamos a decir nada novedoso, es decir, que lo digo que Diario, mucha gente ni se lo mira, ni le hace caso, ni espera hacerle caso, es decir, es un problema, volvemos a lo de siempre, no sé si la palabra es prestigio, porque seamos sinceros, la prensa no tiene prácticamente ningún prestigio, pero sí que es muy diferente una portada que la saque El Mundo, El País, La Vanguardia, el ABC incluso, que la saque o qué diario, no sé, Libertad Digital o El Español. No tiene la misma trascendencia y en ese sentido es algo bastante obvio. Que se saque ahora no deja de ser lo que ya dijimos hace un mes y hemos dicho hace 5 minutos, es decir, el objetivo es Pablo Iglesias, pero no por el personaje en sí, que para algunos puede ser de todo, hasta miserable, sino el objetivo de Pablo Iglesias es más tonto. Sin Pablo Iglesias, Podemos no existe. Y es algo que no hace falta ser un brillante analista ni dedicarse a la política, joder, es que solo hace falta ver las cosas y darse cuenta, es decir, todo ese partido, ese conglomerado de gente se mueve alrededor de él. Sin él se deshará como un helado en verano, es decir, es que no tiene más misterio. ¿Que hay que retomar temas de hace 3 años? Bueno, seguramente hay mucha gente que vio lo de ayer de Irán, del Mundo, o de estos días, y se habrá sorprendido. Bueno, hemos dicho de que la gente tiene muy poca capacidad crítica en este país y se piensan que solo hay que leer 2 medios, 3 medios. Obviamente hay medios, seamos sinceros, que son auténtica basura y digitales entre ellos. Pero bueno, no va de más leérselo e intentar contrastar o intentar averiguar si esa información parece correcta. Y ahí es un poco las lecturas críticas que en este país, ya lo hemos dicho, no existe por el bajo nivel educativo. Entonces, si es necesario tirar del mundo para una información que es cierto, que ya había salido hace 3 años en otro medio, la gente la entiende y empieza a hablar de ella, pues habrá que tirar del mundo. Es decir, yo tampoco veo más novedad que eso. Hay un interés en la izquierda radical en estigmatizar a medios como OK Diario, en estigmatizar a medios como nosotros, esta alarma para que la gente no nos crea, ¿no? Esas campañas a veces hacen efecto y evidentemente en OK Diario están sometidos al mismo acoso, a la misma presión que estamos sometidos nosotros. Y si nosotros damos una exclusiva, ya está la izquierda radical tratando de ningunearla y hay gente de la izquierda que ni nos va a ver o si nos va a ver simplemente es para criticar. Entonces está claro, cuando lo saca un medio generalista, pues siempre va a tener más impacto porque llega a todos los tipos de público de forma transversal, aunque la información sea un refrito de lo que publicó que diario hace unos años. Correcto, pero ahí sí que hay que ver una cosa que es importante de cara a los medios que quizá tenemos una penetración menor, es decir, que la verisimilitud, la trascendencia la acabas haciendo con tu información.
Es decir, vamos a explicarlo así claramente. Es decir, aquí no intentamos, lo hemos dicho por activa y por pasiva, aquí no intentamos convencer a nadie. Lo hemos dicho y lo volvemos a decir. Oiga, usted puede convencerle lo que uno diga, puede no convencerle, puede parecerle mejor, puede parecerle peor. Es decir, aquí simplemente vemos unas tendencias, las explicamos, explicamos para dónde valen los tiros, nos pasan información, la intentamos filtrar, la intentamos adaptar, digamos, a que todo el mundo la pueda entender, simplificamos mucho las cosas para que la gente se lo entienda, pero al final solamente exigimos una cosa a los oyentes y no por decirlo otra vez, porque yo creo que lo hemos repetido muchas veces, que es que piensen. Es decir, nosotros les damos unos datos, ustedes piensen. Es decir, que se quieren convencer, su problema. Yo no exijo a nadie que se convenza, es decir, pero sí que es importante de que la gente tenga confianza que lo que decimos tiene detrás un sustento. Y en ese sentido, a veces sí que es cierto de que cuando uno evita la transparencia, y hablo una crítica así abierta a ciertos medios digitales, evita la transparencia, juega con me han dicho qué y me han dicho qué tal y no sé qué, y exige a la gente no solo que lo entienda, sino que les convenza lo que dicen, yo creo que se equivocan. Es decir, al final, a mí, sinceramente, a mí me da igual que mañana me pare alguien en la calle y me diga lo que dices es falso, es cierto, es que me es indiferente. Es decir, mientras yo tenga la conciencia de que lo que se dice es lo que sabemos, lo que analizamos, lo que podemos decir y lo que realmente puede ser, seguramente, que va a pasar, teniendo en cuenta que la política es muy variable día a día. Entonces, al final, el tema, seamos francos, el tema de la verisimilitud se consigue con el día a día, es decir, y nadie dude lo que hemos dicho, es decir, que esto no es de créanse mi historia, dejen de creer la mía, créanse la del otro. Es ver diversos medios, es analizarlos y, al final, pues vamos a ser sinceros, el tema del mundo no deja de ser una copia de hace 3 años de OK Diario, y eso hace que muchos deban reflexionar directamente sobre de dónde obtienen información y por qué la obtienen y cuándo la publican. Sí, y luego fíjate la basura del medio este de la Dina Buselham en Última Hora, que diciéndole a la gente dónde vive Santiago Abascal, o sea, el medio que le pone Pablito Iglesias para que la otra testifique a su favor en el caso Dina, tras quedarse inapropiadamente sus fotos íntimas y su tarjeta esta que llegó hecha polvo, según ha dicho una empresa de Gales, su contenido interno, pues ahora vemos cómo utilizas en panfletillo fake news para señalarle, me parece gravísimo. Sí, sí, yo he visto, me lo he leído el artículo, bueno, ya, le llamo artículo por ser educado, es decir, porque en eso, miren, eso coincido 100% contigo, es decir, perfectamente podíamos haberlo impreso y tirado a la papelera o al váter directamente en un rollo de papel de váter y nadie se hubiera afectado. Quizá incluso el problema es que no se hubiera degradado y hubiera degradado la naturaleza, es decir, porque, y aquí hemos sido muy críticos con el partido de Vox y con Santiago Abascal, y creo que es innegable, es decir, que algunos tenemos nuestra opinión, pero seamos sinceros, es decir, explicar lo que ha explicado es que aparte de no aportar nada al artículo, que está entre no sé qué calle, no sé qué calle, como diciendo eso es un buen barrio, un barrio de renta alta, ¿qué pasa? ¿Que ya va a pagar es un el nuevo Vallecas? Es que es ridículo, es decir, es información para gente que desconoce la vida. Es decir, mira, el otro día poníamos un Twitter muy curioso, que el presupuesto anual de Podemos son 19 millones, es un detalle muy tonto, de los cuales 8 millones son de subvenciones. Ojo, subvenciones pagadas por todos, ¿eh? ¿Saben cuál es el presupuesto anual de la Casa Real? 7,9 millones. O sea, gana más en subvenciones Podemos, que seamos sinceros, y así lo explicamos, que le ha votado sobre un 10% de la población, que la Casa Real, que en el referéndum de la Constitución, donde entraba la corona, para quien no lo supiera, le votó a favor casi el 90%. Pues gana más Podemos, con un 10%. ¿Qué quieren que les diga? Es decir, y el problema es que la gente con cerebro reducido, vamos a decirlo así de claro, con una vida frustrada, que no tienen aspiraciones más que la vida de cobrar un sueldo público y de vivir del chollo, pues se creen esos discursos porque cuando uno tiene una vida miserable, sin ambiciones, pues seguramente no tiene nada más que hacer que levantarse, ir a trabajar, caerse muerto a la noche, ver la tele, ver el Sálvame y hacerse una paja, así de claro. Entonces la gente al final, si esa es la respuesta a la vida de la media de este país, oiga, pues seguramente somos un país cada vez menos deseable, no vamos a explicar nada nuevo. Oye, ¿y tu opinión del tema de la mezquita de Córdoba, que un imán la ha reclamado?
Sí, no, es un tema curioso porque, bueno, quien conozca Emiratos, Emiratos son 7 Emiratos y el que lo ha reclamado, digamos, es, y son como, salvando distancias, serían como comunidades autónomas, es decir, son 7 Emiratos, los más occidentales, Dubái y Abu Dhabi, obviamente, y Sharjah, que está al norte de Dubái, es seguramente uno de los Emiratos conocidos por ser más radicales. Su presidente, que es el Emir Qassami, que ha tenido vínculos alguna vez, se le ha relacionado con temas, vamos a poner la palabra, conflictivos, ¿vale? Y realmente los que hemos estado por Sharjah, por allá, tiene, es una ciudad, un emirato bastante diferente a otros emiratos. Es decir, el detalle tonto, la última vez que estuve, por ejemplo, está prohibido beber alcohol, cosa que en Dubái o en Abu Dhabi está permitido, es decir, en sitios cerrados, obviamente, pero se puede permitir, cosa que en Sharjah no. Con lo cual, es de estas noticias que fuera de contexto suenan muy escandalosas, es decir, Emirato, porque yo he leído titulares, Emiratos Árabes reclama que la mezquita vuelva a ser musulmana. No, esto es como, vamos a decirlo así de claro, como si el presidente de Castilla-La Mancha, Extremadura o Torra dice un día, vamos a reclamar el sur de Francia porque un día fue nuestro. No es que España reclame el sur de Francia, es que un personaje abyecto, digamos, como Torra, pues se ha atravesado y ha dicho una tontería. Entonces, en estos temas siempre volvemos a lo de antes de contrastar la información. Está muy bien leer los titulares, Emiratos Árabes reclama, no sé qué, pero está bien también leer la información. Y cuando uno lee la información, ve que es el Emir Qassami de Sharjah. Cuando uno pone su nombre en internet, le aparecen vínculos extraños con relaciones extrañas, y entonces se da cuenta de que realmente no es Emiratos, que es un país con todas las virtudes y defectos razonable, comparado con otros países, obviamente, sino que es un personaje, un Emirato, un, digamos, como un presidente de una comunidad autónoma de las 7 que hay en Emiratos, que tiene obviamente su opinión, la dice, pero no deja de ser la opinión personal de alguien y no es la opinión ni de un gobierno ni de ninguna institución. La comunidad YouTube Patreon, así que te esperamos, descansa. Vale, pues muchas gracias y nos hablamos ya, bueno, mañana y el lunes, ¿vale? Un abrazo fuerte, Un cuídate. abrazo, Javier, hasta luego.
¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sé un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.